Hoy vamos a hacer un panqueto de cacahuete o maní en polvo desgrasado. Es muy fácil, muy rápido y económico. Aunque hay quien no es partidario del cacahuete como ingrediente keto, dependiendo de las condiciones de salud de cada persona, una pequeña cantidad es aceptable. Este pan tiene mucho sabor y no contiene gluten. Voy a utilizar el cacahuete en polvo desgrasado de Mercadona, aunque hay de otras marcas. Es 100% cacahuete prensado, desgrasado y molido, y no contiene ningún otro ingrediente. Para elaborarlo, ponemos en un recipiente una cucharada de mantequilla derretida, un huevo y revolvemos muy bien. Añadimos 2 cucharadas de cacahuete en polvo desgrasado, una cucharita de cáscara de psyllium o psyllium husk en polvo. Podéis hacer el pan sin el psyllium, pero este le va a dar una textura de pan. Media cucharita de polvo de hornear o levadura de repostería tipo royal y una pizca de sal. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Si veis que la masa os queda demasiado espesa, podéis ponerle una cucharita de agua. Revolvemos muy bien. Y por último, le ponemos una cucharita de vinagre de sidra de manzana. No os preocupéis porque el pan no va a saber a vinagre. Lo mezclamos todo muy bien hasta que os quede una textura muy cremosa. Yo voy a hacerlo en el microondas, pero como sé que a algunas personas no os gusta utilizar el microondas, podéis hacerlo perfectamente en la sartén. Tal y como os he mostrado ya con otros panes, os dejo por si acaso abajo en la descripción mis recetas de pan en la sartén. Lo ponemos 1 minuto y medio en el microondas a máxima potencia. Y fijaos qué pan nos ha salido tan bueno. Siempre me gusta poner los panes a reposar un poquito en una rejilla para que no cojan humedad. Una vez que se ha enfriado un poquito, lo voy a abrir en 2 rebanadas y lo voy a tostar. Como veis, queda muy buena consistencia de miga y tiene un aroma a cacahuete o maní riquísimo. Una vez tostado, se acentúa aún más el aroma del cacahuete. Queda muy crujiente y, como veis, súper apetitoso. A mí me encanta para desayunar con un poquito de queso crema. Está riquísimo. Pero con él también podéis haceros un sándwich. Le va, por ejemplo, muy bien el aguacate y unas rodajas de tomate. O lo podéis utilizar simplemente como un acompañante de cualquier comida. ¿Qué os ha parecido la receta? Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto una nueva manera de hacer un pan keto. Os dejo la receta completa abajo en la caja de información y también los macros. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.